voy a leerles en Hebreos capítulo 12 para presentarles cómo el apóstol Pablo nos genera algunos principios a que esto sea realizable. Hebreos 12, 28, el escritor dice lo siguiente: así que, y ese así que es una forma en que él argumenta todo lo que ha venido exponiendo. Presentó entonces la obra completa de Cristo, el sacerdocio superior de Cristo, el modelo de orden de rey de justicia en Cristo, todo lo que establece en cuanto a esa obra perfecta. Y dice: así que en razón a todos estos fundamentos de fe en Cristo, nosotros hemos recibido, diga, ya lo tenemos, un reino inconmovible. Y aquí es donde viene la perspectiva de lo que soy y de lo que hago. Ya tengo por derecho de nacimiento, diga, nacimiento, el que nace de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces pueden entrar y pueden ver el reino de Dios. Ese es un derecho que te corresponde si eres nacido de nuevo. ¿Dónde están los nacidos de nuevo? Entonces no es una cuestión de que soy inteligente. No, es que ya Dios me ha adecuado y puso en mí la capacidad propia de Él, en que ese reino yo pueda entrar y pueda verlo. O sea, verlo es en la manera que percibo y entiendo mi gestión de vida. Si nací de nuevo, es porque ahora yo puedo. Dice, nadie puede ver y entrar si no nace. Pero si nace de nuevo, puede, diga, puedo. Esto no es un asunto de que quieras. Es que si eres nacido, así no quieras, lo puedes. Porque no depende de tu querer. Depende es de lo que el Señor te facultó y para lo cual Él te hizo nacer de nuevo. Y dice la Escritura que nosotros hemos sido, ¿hemos qué? No es algo que va a ocurrir, lo da como un hecho realizado, que nosotros hemos sido trasladados, escuche la palabra. Aquí ya es un asunto de que se nos cambió no solamente la naturaleza, nacer de nuevo, sino que se nos cambió el hábitat, el estatus en que eso se desarrolla. Hemos sido trasladados de A. Diga, de la potestad de las tinieblas. ¿A dónde fui trasladado? Al reino de su amado Hijo. O sea, ya esto es un asunto en el que estás. No es cuestión de que no lo sé, no, ya lo sabes. Tú estás trasladado a ese ámbito. Por eso ahora, no solamente por nacimiento estás capacitado para entrar y ver, sino que por traslado ya tú estás en ese hábitat, diga, en el reino. Por eso, habiendo recibido ese reino inconmovible, ya es un asunto que tengo yo que manifestar. Que es, diga, tengamos gratitud. Note usted, el agradecimiento es la actitud natural que surge de quien tiene el derecho legal. Eres nacido y has sido trasladado. Entonces ahora se espera una respuesta natural. Esto no es cuestión de que te guste o no, sino que Dios la demanda de ti porque es propio que la exprese. Si por gracia se te fue dado esto, en gratitud tú respondes. Diga, gratitud. Y cuando hay esa gratitud, ¿cómo es que tú lo haces? ¿Solamente palabras, palabras, tan solo palabras? No, no es con canciones de acciones de gracias. Ahí dice
que esa actitud de agradecimiento se expresa mediante el servicio. Diga, y mediante ella. O sea, la gratitud, sirvamos. Note usted, el servicio no es una cuestión que me piden que yo haga. El servicio es una respuesta propia de un corazón agradecido. En otras palabras, el que sirve, agradece. Sirvamos a Dios. Entonces, el servicio al Señor que se nos demanda no es cuestión de un cargo que se nos delegó. No es cuestión de un favor que se nos pidió. No es cuestión de un oficio o puesto en el que nos colocaron. No, el servicio es una expresión propia. Y no es cuestión de lo que yo hago, llamémosle en la iglesia, sino, diga, en el reino. ¿Dónde es nuestro servicio? En el reino. Reino es una expresión mucho más amplia que el ámbito de la iglesia. Recuerde, a ti se trasladó, fue al reino. Este es tu ámbito, este es tu hábitat. Y a menos de que veas el servicio más allá de tu vida eclesiástica, no podrás tener una percepción clara de lo que se te demanda. Y por lo tanto, tu actitud no ha de ser la correcta. Temor, gratitud y reverencia. Permítame mostrarle cómo el apóstol Pablo, comprendiendo esto, él expresa su servicio en el reino, al Señor, a los santos, a su mundo, a la creación. Primero, es un servicio gratificante. ¿Cómo es? Diga, gratificante. Filipenses 2:16, él nos dice que tenemos que estar afirmados, asidos de la palabra de vida. En el reino, la palabra es de qué. Escuche, no es un discurso religioso. Lo que tú recibes aquí es una palabra de vida. Genera vida para la vida. Diga, palabra de vida. Para que en el día de Cristo, ¿cuántos están en el día de Cristo? El día de Cristo no es un evento futuro o un hecho escatológico. El día de Cristo se refiere precisamente a experimentar el día del Señor, que es todo el día. Y no tiene un tiempo cronológico, porque el día de Cristo está conectado con este reino eterno, con este reino incomovible. Entonces, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Diga, nuestro trabajo en el reino no es en vano. Parece que el único que vino fue David. Usted me está copiando, David. Qué bueno. Pero, sí, necesitamos más gente como tú, conectada ahí. Yo sé que los demás están escuchando atentos, pero es necesario que responda. El ejercicio de tu boca activa tu memoria. Lo que hablas lo puedes recordar. Diga, no he corrido en vano. No es en vano nuestro trabajo. Eso es un trabajo que tiene entonces consistencia. Y escuche, mire cómo él ve gratificante su servicio. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Él está diciendo que su servicio está dispuesto a ponerlo como una ofrenda. Libación era la ofrenda donde se quemaba todo en el altar para desarrollar una honra a Dios, obra del antiguo pacto. Y Pablo toma esa figura y dice: y aunque mi vida sea puesta en ofrenda sobre el altar para ser totalmente consumida, porque la libación se hacía por completo y era la ofrenda regada, que no podía reclamarse nada una vez se ofrecía. Es decir, diga, entrega total. Él decía que eso lo haría
porque él quería hacer ese servicio en la fe de ellos. No es un servicio egoísta para mi propia vanagloria y que la gente pueda reconocer quién soy y qué hago. Pablo lo veía como un efecto productivo en la vida de los demás, pero su actitud de entrega sacrificial y total estaba cargada de gozo, diga gozo y regocijo. Note usted, él encara ese aparente sufrimiento con una dosis alta de gozo y de regocijo, porque sabe que su trabajo en el reino no es en vano, que eso repercute en el desarrollo de la fe de otros. Entonces, ahora es donde ese servicio gratificante tiene no solamente un efecto en mi vida personal, sino que causa también una influencia en el ámbito colectivo. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Diga, mi gozo en el servicio contagia. Por eso, una persona que lo hace con esa actitud de agradecimiento inspira. No hay un asunto más deprimente que ver hacer alguien una labor de forma frustrada. Pero la persona que hace un servicio en el reino con la actitud de agradecimiento y con el gozo puede levantar el ánimo de otros. Cuando tú lo hagas con ese entusiasmo, es cabalmente lo que va a llevar de ánimo a otros que están tal vez desfalleciendo. Amado mío, nuestro servicio gozoso ha de ser contagioso, que genere en los demás un impacto, a que él pueda decir: esto no es una carga, esto es un deleite. Diga deleite. Muy bien, vamos a asumir nuestro servicio con un nivel más alto de compromiso, pero con una nota más alegre y entusiasta de lo que hacemos. De tal forma que quienes llegan a nuestro ámbito de operación como iglesia puedan sentirse impactadas. ¿Se imagina usted que desde la entrada hasta el final ver allá ese servidor que lo recibe con una sonrisa agradable? Buen día, gracias por estar aquí. Pero usted está todo bravo abriendo la puerta. Ni ganas tiene de entrar. Pero ese solo sonrisa agradable, amable. Amado mío, la gente no tiene la culpa de que antes de venir a la reunión usted haya tenido una bronca con su mujer o su marido o sus hijos. Eso déjelo en casa. Pero a ti se te asignó una operación ese día y lo vas a hacer como para el Señor y con gozo. Y no es cuestión de ser hipócrita, es decir, es de independizar asuntos, de no confundir escenarios. A mí se me pidió representar un reino, entonces con madurez emocional no voy a hacer que un asunto externo o con terceros tenga que afectar mi labor en la casa. Yo voy a servir con gozo. Y esa misma actitud de alegría, de entusiasmo, lo podemos ver en cada área. La gente va a decir: wow, qué diferente atmósfera vive aquí. Entonces, cada uno de nosotros va a crear una atracción a mucha gente que lo que viene es así, deprimida, angustiada, afligida, preocupada, pero una vez entró al ámbito de los santos, donde ellos están reunidos con gratitud y con gozo, cambia el escenario. Nadie dijo amén. Tu actitud afecta ambientes, y aunque nuestra fe no es ambiental, nuestra influencia en los ámbitos la determina nuestro grado de fe. Por eso él dice: de vuestro servicio de fe, porque parte de la fidelidad de Dios, y yo lo hago ahora convencido de que es para el Señor.
Diga, un servicio gratificante. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Un servicio excelente, influyente. Él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro. ¿De qué se acuerda? Mire lo que trae a la memoria. Pablo está escribiendo, tal vez desde una prisión, en unas situaciones, como él dijo, de naufragio, de desvelo, enfrentado tal vez allá en un territorio distante a una tarea, pero ahí en ese recorderis su mente se refresca con gente positiva y también recuerdos gratificantes, haciendo memoria de vosotros y mis oraciones. Cuando Pablo se acordó de ellos para orar, note usted que su memoria no se activó. Ay, otra vez a orar por ese hermanito conflictivo. Y ahora esa hermana también. O sea, él no trajo a la memoria aquellas escenas molestas de gente conflictiva, antagónica. No. Cuando él recordó el trabajo de los tesalonicenses, hay tres cosas. Diga, la obra de vuestra fe. ¿Qué fue lo primero que lo hizo a él recordar con gozo? La obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, la constancia de vuestra esperanza. Tres cosas. Parece que esa triangulización de amor, esperanza y fe mantenía vivo el entusiasmo en Pablo de que él no había trabajado en vano, sino que había sembrado en buena tierra y en gente este elemento. Por eso, cuando, si usted sigue leyendo, está él agradeciendo a Dios por eso y dice, y es tan poderoso este elemento en la vida de ustedes que partiendo de vosotros, o sea, cuando nosotros nos fuimos, no era una cuestión de gente que hacía las cosas porque el apóstol estaba o porque el pastor los animaba. No, era porque ellos tenían una conciencia propia de que habían recibido la palabra con gozo, a pesar de que había tribulación. Y dice, y cuando no fuimos, entonces nosotros no tuvimos necesidad de hablar nada, porque la palabra del Señor era divulgada por toda la provincia. Ustedes salieron a comunicar lo que habían creído y lo habían recibido, de tal manera que en otras regiones se da testimonio no solamente de lo que ustedes dicen, sino del testimonio que presentan. ¿Por qué? Porque los demás hablan de cómo os convertiste de los ídolos al Dios vivo. Diga, testimonio de vida. Lo más impactante para los demás no es lo que tú le digas, es lo que tú les muestres. Su mano arriba, diga, el modelaje es mayor que el mensaje. Lo que la gente va a recordar no fue el discurso, fue el ejemplo. Por eso aquí hay una demanda para nosotros, y es que los demás tienen que dar este testimonio de cómo están conociendo. Mira, yo conocí a esta gente, yo conocí esa congregación. En aquella etapa su vida era así, su expresión de fe era así. Pero ahora yo veo que esas riquezas de gracia, esa mentalidad y vida de reino, ese conocimiento de ser competentes en un pacto mayor, ha llevado a que sus vidas, familias, finanzas
tenga una proyección de vida. Yo les conocí. El primero que tiene que conocerlo es tu familia, tu casa, los íntimos, aquellos familiares que dijeron: yo supe de ese evangélico fanático cómo era, pero ahora yo entiendo que la palabra de reino lo ha empoderado, su mentalidad es diferente, su proceder es distinto. Es una persona que comunica vida sin hablar, sencillamente su testimonio, su ejemplo se hace notorio. ¡Qué maravilloso! Diga: yo soy uno. Vamos, dígalo: yo soy uno. Eso es nuestra mejor publicidad. Gracias a Dios por todos los medios, la manera en que nosotros podemos hacer que esta palabra corra y comunicar y darnos a conocer a la comunidad. Pero lo más poderoso e impactante que la gente nunca va a olvidar no va a ser ni el evento que hicimos, ni la publicidad que se colocó, sino el testimonio de cada uno de nosotros en su propio mundo. Diga: servicio excelente, influyente, eficiente, era el que tenía la iglesia de Tesalónica. Tercero, Romanos 12, 11. Pablo ahora apela a que estos creyentes, su servicio sea con mayor vigor, valentía, determinación. Verso 11, en adelante. En lo que requiere diligencia, como dije, diga diligencia. En lo que requiere. Y ya dijimos que este reino inconmovible, en el cual el Señor nos llamó por su gloria y excelencia, no puede tener una respuesta de negligencia de quienes lo han recibido. La respuesta precisamente es basado al estándar que ese reino representa. Diga diligencia. Entonces, todo esto requiere diligencia. Frente a ello, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Pablo dice: no perezosos, apáticos, indiferentes, descuidados, negligentes. No. Habiendo recibido esto, teniendo el conocimiento de esta verdad, habiendo oído esta palabra de vida, no va a poder expresarse de una manera descuidada, negligente, pasiva, perezosa. No, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Note que el servicio se expresa de manera fervorosa. No somos gente emocionalista que lo hacemos de acuerdo a lo que sentimos. No, lo hacemos con entendimiento. Pero hay un entusiasmo, hay un gozo, hay un fervor, hay una pasión, y la gente lo ve. Pero si cada uno de nosotros tenemos cara de, como dijo por ahí alguien, de teléfono ocupado. Otro, Lucas, dije que cara de indio de madera. Con esa cara, alguien dijo algo muy interesante: yo no tengo la culpa de la cara que tengo, pero sí tengo la culpa de la cara que pongo. Vamos, dígale al que está al lado: cambia la cara. La cirugía es costosa, pero la sonrisa es gratis. Y esa sonrisa, ese gozo que expresa sencillamente porque hay diligencia, la gente lo va a percibir. Porque es la belleza del Espíritu, es ese gozo que irradia, es la alegría con que lo haces, ese fervor y ese entusiasmo. Ese entusiasmo, diga entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo? Enteos. Es una palabra compuesta: en, dentro de, teos, Dios. El entusiasmo no es la emoción que me llega por algo bueno que vi o sentí.
El entusiasmo es el resultado propio de algo que ya tengo. Y no es algo que siento, es alguien que vive en mí. Diga, Cristo en mí. No puede haber gente apática con cara de amargado si de verdad Cristo vive en mí. Por eso ese apóstol azotado en una cárcel solitario, ¿cómo podía estar él? Diga con gozo. A medianoche cantando himnos al Señor. Porque el entusiasmo no viene porque la otra gente te dé manivela. A ver, vámonos arriba, levante la mano. No. Diga dentro de mí. Tengo motor propio. El espíritu de vida me provoca a mí que cuando participe de algo que tenga que ver con servir al Señor, y tiene que ver con todos los asuntos de la vida, pero cuanto más cuando nos congregamos como iglesia, nuestra celebración, nuestra oración, nuestra participación, nuestra comunión, que el entusiasmo se perciba con el solo saludo. Llegó alguien que tiene gozo de Dios, porque es un fruto del Espíritu en él que se desarrolla. Y yo sé que esa persona está pasando situaciones difíciles, está en medio de una condición tal vez de necesidad, pero él no se ve como un necesitado, un abandonado. Él expresa un gozo y seguridad en Cristo porque sabe quién lo fortalece. Vamos, arriba ese ánimo. Diga con gozo. Entonces, mire cómo Pablo encara esto. Gozosos en la esperanza. O sea, ya dijimos, el domingo se nos presentó una visión que yo espero en una década ver realizada, alcanzada. Se nos presentó un proyecto. Amado, debemos estar todo el tiempo abrigándola con esperanza de que así es, pero con gozo, con la certeza de que ya lo celebro aunque no lo tenga. Aleluya, yo estoy seguro de que ha de venir porque Dios lo ha dicho. Entonces el Señor dice precisamente a aquellos en Isaías 54: regocíjate, estéril, alégrate la que nunca ha dado a luz. Note usted, no niega su situación, es estéril y nunca ha dado a luz. ¿Pero qué le está diciendo? Pobrecita de mí, cómo la vida es injusta, Dios se ha olvidado en mí. ¿O tener envidia con los que sí tienen hijos? No, el profeta dice, tú que nunca has tenido hijos y que eres estéril, yo no te estoy hablando acerca de lo que es tu condición, sino de tu esperanza. Dice, regocíjate, alégrate, porque vendrán los hijos y van a ser más los de la casada que los de la desamparada. Aleluya. Entonces esa esperanza me llena de gozo a dos cosas. Vas a preparar la cuna. Y segundo, ya tienes que verte, ¿cómo llaman? Arrullando el bebé. Aunque hoy te digan estéril. Alabado sea Dios. Por eso cuando hay una visión que nos proyecta hacia el futuro, otros que no la tienen, no la creen, le parece insólito, estéril y desamparada. ¿Y qué se creen estos de Centro Cristiano con lo que están visualizando y pensando? Y mire lo que son, y mire dónde están. No, esa es la posición de los que no han recibido la palabra. Pero si yo tengo la palabra, si yo he recibido una visión de Dios que me dirige, aunque seamos pocos, tengo mucha fuerza. Aunque nos parezca que no es posible, aleluya, ya estoy con entusiasmo preparando la cuna. Diga, y arrullando el bebé. Eso que se nos mostró el domingo pasado, recíbalo en el nombre del Señor. Va a ser el bebé que tú y yo vamos a ver en desarrollo. ¿Cuánto dijeron amén? Y ruego.
Y recuerda, todo bebé nace con el potencial de ser hombre, pero inicia en una etapa de niño. Fue una visión mayúscula. Y tal vez usted se frustre dentro de 3 años. Ay, pero yo no veo nada. No, tranquilo. Mientras esté en embarazo, el bebé va a nacer. Diga, va a nacer. Aleluya. Y cuando vea su nacimiento, aunque sea en una etapa de niño, yo sé que lo que nació es un hombre. Por eso dice que la mujer, cuando da a luz, se goza porque un hombre ha llegado a la tierra. ¿Un qué? Un hombre. Ella no dio a luz un niño. Lo que dio a luz fue un hombre, aunque nació en etapa de niño. Alabado sea Dios. No te desanimes. Diga, regocíjate. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. ¿Y quién dijo que esta visión solo iba a traer entusiasmo y no iba a tener momentos difíciles? ¿Quién te dijo que era fácil? No. No es fácil, pero tampoco imposible, porque todo lo podemos en Él. Constantes en la oración. Si algo que el Espíritu Santo nos está provocando y diciendo, iglesia más entendida, más efectiva y más constante en la oración. Espero que no nos pase a nosotros como en algunos lugares, que se está diciendo, no, ahora en la gracia y del nuevo pacto ya no oramos porque la obra ya está hecha, ya Dios lo hace, está todo consumado y ya todo es. Ya aquí nosotros no oramos porque por fe ya lo tenemos. Nosotros no oramos porque de todas formas Dios es soberano y Él lo va a hacer. No, no, usted no ha entendido la escritura ni ha visto a Pablo. Mire lo que está diciendo él, orando por vosotros día y noche, constantes en la oración. Si hay alguien que era un intercesor continuo, atrevido, efectivo, era el apóstol Pablo, el que escribió de todas estas cosas que algunos distorsionan. Amado mío, ¿quién te dijo que no hay que orar? Hay que orar con constancia, hay que orar con entendimiento y hay que orar con eficacia. Diga, pero hay que orar. Por eso cuando yo oro, oro con entendimiento, creyendo que todo depende de Dios, pero es necesario que yo participe. Diga, oración va a empezarse, yo lo creo y así es. Además, le animo, si usted no lo tiene, por favor, para ustedes los hijos de la casa, son un precio especial. Los 3 tomos de la oración en el nuevo pacto debe tenerlos en su estudio, en su colección personal. Haga un devocional con su familia, con su esposo, o si usted tiene una disciplina individual de hacerlo, estúdielas, léalas, vaya a la escritura, revise esto y ora, y ora, y ora, y ora, creyendo precisamente de que Dios lo hace. Entonces le animo a que usted mantenga viva estos espacios de oración, nuestros momentos de oración, nuestra participación en la oración, que se dé en forma privada y pública, pero nosotros vamos a hacer posible que la oración no se convierta en un asunto de relleno ni algo tampoco de fastidio, sino que sea una cuestión de deleite, de gratificación y de fruto para la gloria del Señor. Ese servicio, mire cómo él está en, alrededor del servicio, está hablando, todas estas cosas. El punto central es sirviendo al Señor, pero lo rodea de todos estos elementos. Diga, el servicio al Señor debe estar regado de oración, porque si hay solo servicio y no hay oración,
entonces es activismo. Si hay sola oración, pero no hay servicio, es misticismo. Pero cuando el servicio se hace precisamente en un espíritu de gratitud y fervientes en el espíritu orando al Señor, nosotros vamos también, mi comunión con Dios me tiene que llevar a una proyección con los demás, compartiendo. Ya se fue el gozo. Diga, compartiendo. Mírelo. Diga, parte del servicio. Yo más bien quisiera decir el servicio. Es compartir. Compartiendo para la necesidad de los santos. Practicando la hospitalidad. Note que el servicio tiene una expresión práctica. No es una cuestión teórica. No, no, no. Compartiendo. Me gusta estas gestiones. No perdamos el hecho de estar como comunidad y familia participando para la necesidad de los santos, el ministerio de benevolencia, el hecho de poder llegar con una palabra de fe, pero también con algo en nuestra mano para afirmar a otros, de extender más allá de nuestra frontera recursos y proyectos. Aleluya, creo que nosotros vamos a financiar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos a nivel de redes trabajando en países centroamericanos, suramericanos, del Caribe, proyectos de niños de la calle, cuestiones de recuperación, familias. Es decir, si yo les contara la forma, amados, sacrificial con que lo hacen, permítame solo un caso para que seamos desafiados. Ellos son 20 personas en la congregación. Okay. Su esposa todas las semanas va dos veces a llevar alimento a niños en un barrio marginado, casi niños de la calle. Sus padres los dejaron por los vicios o están metidos en situaciones de prostitución, otros en la cárcel. Entonces son niños que se crían en la calle y ahí en ranchos, en ¿qué? Tugurios, están a veces con una tía, a veces entre ellos solos. Ella va con su grupo de jóvenes y con sus dos hijos todas las semanas, hacen la comida en la casa, no tienen carro propio ni camioneta. Llama un taxi o alguien de transporte y con cuatro ollas las monta allí y va, los sirve, los atiende, le da clases con el grupo que están toda una tarde, lo hacen dos veces a la semana para alimentar a esos niños. Son 20 personas la congregación, sus niveles de ingresos son muy pocos, pero su nivel de compasión es muy grande. ¿Cómo es posible con esa tarea? Y yo le decía, vamos a hacer un proyecto de recuperación. Ellos están haciendo una tarea de alfabetización con estos niños. Consiguen entre ellos mismos fondos, los recursos son muy pocos, pero esto no es cuestión de tener dinero, esto es cuestión de tener precisamente compasión y visión para ayudar a otros. Y así hay una cantidad de proyectos en muchos países que lo están haciendo congregaciones que no están en las condiciones que nosotros estamos. En este país cualquier congregación tiene recursos, aquí hay recursos, la gente deja los alimentos, la gente cambia de auto, la gente, las congregaciones tienen equipos, instrumentos. Cualquier congregación que usted visite en este país no es nada comparable con la condición en que lo están haciendo muchos de ellos allá, pero a ellos les sobra lo que a nosotros nos falta.
Hay una apatía, una indiferencia. Parece que la comodidad a nosotros nos vuelve precisamente conformistas. Nos interesa solamente lo nuestro y cómo prospero yo. Pero amado mío, no puedes tú comparar la prosperidad que se da en los Estados Unidos, que son cualquier nivel. Aquí una persona, si no comes porque no quiere, si no trabajas porque no quiere, pero aquí hay recursos. Lo que nos falta a nosotros es gente que se apasione y diga: voy a hacer un trabajo de ayuda a aquello. Tal vez no veamos nuestro entorno mucha necesidad, pero tenemos que mirar a otros lugares, que este ministerio de apoyo a otros territorios donde hay gente nuestra haciendo una labor pueda decir: por lo menos cuentan con nuestras oraciones y con nuestros aportes, que estaremos haciendo que esa labor sea más efectiva, de mayor alcance. ¡Grite aleluya! ¡Oh, lo estoy creyendo! ¿Por qué? Porque Pablo está consciente de algo. Le dice a los corintios: amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo algo. ¿Por qué es que tenemos que estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre? Nunca olvide esto. Su mano arriba, por favor, y diga: mi trabajo para el Señor no es en vano. Tal vez mi pastor nunca me reconoció. En la iglesia a mí jamás me pasaron al frente. Ni siquiera me mencionaron en el aniversario. Tranquilo, era tu trabajo para el Señor. Y ciertamente, si al Señor servís, recompensa del Señor recibiréis. No espere recompensa. Amado, vamos a ser un poquito más prácticos. No ponga expectativas en lo que la gente te pueda retribuir o recompensar. Los pastores, los hermanos, la familia, la gente, tal vez no va a valorar lo que yo hice, lo que yo di. ¿Y qué? Ahora entiendo que mi trabajo para el Señor no es en vano. Y como yo no espero una recompensa que tiene que ver con estas cosas que se ven, sino con las que no se ven, se me dice que no es en vano. ¿Que no es qué? En vano. Cuarto, vamos a ir terminando. Un servicio trascendente. Si no tenemos esto en perspectiva, vamos con una mentalidad mediática de estar mirando los resultados en el ahora o en el aquí. Si nosotros no sabemos de un reino eterno que es el que hemos recibido, y que nuestro trabajo para el Señor no es en vano, y que todo lo que hagamos aquí no termina aquí, que como dice la Escritura, una vez partiendo de esta vida, la vida continúa, pero dice: y las obras con ellos. Para mí la vida continúa porque yo he entrado a la eterna. Pero aquí donde tuve esta vida terrenal, marqué una huella, hice una labor, y si fue para el Señor, por insignificante que sea, no muere conmigo esa obra. A alguien lo va a afectar. Piénsalo así. ¿Cómo cree que puede afectar tu obra en el Señor si le compartiste la fe sencillamente a un familiar o un amigo? Ese familiar y amigo ha llegado al conocimiento del Señor porque fuiste el instrumento. Tú mueres, pero ¿acaso se te olvidó que detrás de él hay una generación que tiene fruto? Permítame, le recuerdo una historia. Tal vez muchos la conocen. Ignoro el nombre, pero él fue un gran evangelista y vivió frustrado porque hacía muchas actividades, predicaba el evangelio y poca gente respondía a su llamado. Él predicaba,
Anunciaba la palabra y poca gente respondía al llamado. En una de esas actividades se sintió muy frustrado, porque fue grande el esfuerzo, pero del auditorio dicen que solamente uno solo levantó la mano. Vino al frente y dio su vida a Cristo. ¿Para qué tanto esfuerzo, Señor? Si la gente no recibe, lo que hago no es aceptado. Y él murió con un poco de sinsabor, porque no vio fruto como lo esperaba. Lo que tal vez nunca pudo concebir era que esa sola persona que levantó la mano y pasó al frente se convirtió en uno de los evangelistas más reconocidos en la historia de esta nación, y que millones se multiplicaron por su mensaje. Billy Graham. Tú no mueres, tú continúas en lo eterno, y tu obra contigo no perece. Algo que hiciste, haber dejado tal vez un lugar, construido una escuela, iniciado un orfanatorio, qué sé yo, cualquiera de nosotros puede hacer algo que no termine en el tiempo, que tenga una trascendencia. Por eso Pablo nos dijo lo siguiente, 2 Corintios 4:15: todas estas cosas padecemos por amor, para que abundando la gracia, diga abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. No me voy a desalentar, tal vez no viendo el resultado, y aunque este hombre exterior físicamente se agote, se desgaste, el interior se renueva cada día. Y cualquier tribulación momentánea produce, diga, produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Mire el contraste. Diga, la tribulación es leve, la gloria es pesada. Eterno peso de gloria. Él lo pone en la balanza y dice: no, esto es una plumita. Wow. Este peso de gloria eleva. No mirando, que es lo que no tenemos que estar mirando, lo que a veces en el estatus y para los demás representa quiénes somos, qué representamos. Las cosas que se ven. La gente se impresiona si tienes un buen carro, si vives de forma ostentosa, o a lo mejor, no sé, este sistema vanidoso a veces nos mide por las marcas, por la apariencia de las cosas que se ven. No, 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 nosotros tenemos que mirar las que no se ven. Qué paradójico. En el reino tú ves lo que no se ve. Porque las que se ven son qué. Y aquí es donde tienes que ver la trascendencia de nuestro servicio. Porque a veces el servicio en el reino otros no lo ven. Ni nadie tal vez nos va a valorar. Pero las que no se ven son qué. Son qué. Entonces tú y yo trabajamos es desde lo eterno y para lo eterno. Que no nos dejemos nosotros desanimar, porque a lo mejor algunas cosas temporales no han sido dadas. Proyectemos a las que son eternas, a las celestiales, mirando las que no se ven, para hacer posible que de lo invisible se muestre en lo visible. Pongámonos de pie, amados míos. Pero aquí surge la pregunta, por favor. Aquí surge la pregunta: ¿cómo este servicio en el reino, con una etapa nueva que se nos establece, con una demanda mayor de compromiso y de conocimiento, donde ese trabajo diligente, excelente, trascendente,
Ese trabajo eficiente que Dios nos pide en el reino es posible.